Los 17 años del festival han servido como hilo conductor para arrancar las actividades que ya hemos desarrollado, y en ese sentido pues hemos aprovechado dos acciones concretas, una que empezó el 5 de noviembre, donde hemos hecho un recorrido en una proyección en el Teobaldo de cortometrajes que han sido galardonados en el festival durante este tiempo. Y siguiendo ese hilo de los 17 años de celebración, pues hemos aprovechado para montar una exposición en la Plaza del Quiosco, en la Plaza de la Constitución de la Orotava, donde podemos ver también otro recorrido sobre la gráfica del festival, los carteles que han servido de información, los carteles del mismo festival. Obras de ilustración de Guille Gómez y de nuestro compañero Roberto en estos, digamos, 17 años. Esa exposición está disponible para visitarse hasta el 18 de noviembre en la Plaza de la Constitución. El festival ha recibido 550 cortometrajes de todo el territorio nacional, de los cuales tenemos como un centenar que son de ámbito canario, rodados en las islas o por realizadores de las islas. Es una cifra bastante gráfica que determina un poco la salud, es un pulso sobre la salud de la creación audiovisual en el territorio nacional, y en ese sentido creemos que el festival sirve de foco de atracción y mantiene ese listón de recepción de obra de todo el territorio nacional bastante importante. Entre las acciones que desarrolla el festival y que ya también hemos desarrollado el miércoles pasado, fue la proyección de obra que no entra en la sección oficial a concurso. Es una dinámica que mantenemos para trabajar sobre la proyección del cortometraje, la difusión del cortometraje, y en ese sentido, pues bueno, es otra de las tareas que desarrollamos y que creemos que hay que mantener y son importantes para el festival y para el desarrollo y la creación audiovisual. El eje educativo, el eje formativo que desarrolla el festival también es una de las patas en las que nos sustentamos, y en ese aspecto también venimos desarrollando acciones que han estado dirigidas a los centros educativos de la isla. Hicimos una proyección el pasado miércoles para diferentes centros de todo Tenerife. Acudieron en torno a 550 alumnos y alumnas de todo Tenerife, donde pudieron ver una muestra también de esa selección de cortos recibidos en una temática, en un contexto de temática social y educativa. Para mí es un honor ser el padrino de la 17ª edición del Festival de Cortos Villa de la Orotava. Llevo muchos años queriendo venir, me han invitado otros años y nunca he podido, afortunadamente por trabajo. Este año también tengo trabajo, pero coincidía justo en estos días. Y además creo que este es el año idóneo a mí para venir, después de debutar el año pasado como director con la película del cover, que tantas alegrías nos dio y tantos premios. Me he fogueado mucho en el cortometraje, por eso quiero mucho a este festival, y cada vez que hay la oportunidad de ayudar al mundo del corto, ahí estoy. He rodado algunos cortos como director para foguearme a la hora de hacer mi película. Hoy justo se estrena True Story, que es una serie que hemos hecho para Amazon. No quiero hacer publicidad, pero es que justo hoy es el estreno y me están machacando con el True Story España, y son como piezas medio cortometrajes, medio metrometrajes que se emiten en Prime, pues si queréis verlo. Estoy muy feliz de estar aquí, he trabajado con muchos directores canarios, algunos de ellos tinerfeños, con Antonia San Juan, Félix Sabroso, Juan Carlos Falcón, con Carmelo Castilla hace mil años. Me une mucho a esta tierra, y creo que es un año estupendo para el cine español, para el cortometraje, por lo cual todos son satisfacciones para estar. Además, es una cosa que se ha dicho muy poco, pero creo que el cortometraje ahora es cuando alcanza su mejor función, porque vivimos en un mundo tan rápido con las plataformas, la película, el instante, las redes, que el corto se ha quedado como para un universo donde los verdaderos artistas pueden expresar lo que sienten, los actores, directores, directores de arte, los de foto. El reducto del corto casi es la verdadera película que está quedando sin convertirse en contenido. Así que es una maravilla, además en el Villa de Orotava, que han salido tantas directoras y directores nobles. Desde aquí mi abrazo a mi querido Mi Vida Rueda, que ganó la edición del año pasado, la anterior, y ahora ya no está con nosotros. Así que muchas gracias al Festival Villa de Orotava. Que como bien se dijo antes, este certamen de corto siempre ha tenido un fondo educativo, pedagógico importante. Felicitarnos todos que durante 17 años este festival de corto se haya mantenido ininterrumpidamente siempre.
ha podido con las crisis del año 2008, del 2012, con la pandemia del año 2020 y este año 2022 que estamos inmersos, desgraciadamente, en una guerra muy próxima, que aparte del drama que es, pues nos está afectando económicamente a todos y a todas. Pero bueno, hemos sido capaces de subsistir. Agradecer el apoyo incondicional que tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo ha dado siempre. Sin las tres patas institucionales, posiblemente este festival no podría estar vivo. Sin embargo, Ayuntamiento, Gobierno, Cabildo ha estado siempre. Agradecer al trabajo de coordinación que desde el propio festival con distintos grupos pues se ha ido haciendo siempre, y muchísimas gracias a las pequeñas empresas, pequeñas pymes, que en el momento tan complejo en el que estamos siguen apoyando por la cultura, siguen estando en pro de sumar para que proyectos culturales como estas sigan estando vivos. Nuestra villa se ha convertido, yo creo que ya definitivamente, en una villa de la Orotava cinéfila. Lo fue siempre, ya en los primeros 50 años del siglo XX ya hubo algunos cineclubs donde se trabajaba, se veía, se documentaba y se discutía sobre cine. Y bueno, creo que esta apuesta por los cortos que se hizo hace 17 años atrás en una isla, Secum, que todo es mucho más complicado. Exacto. En el norte, que es mucho más complicado todavía, porque cuando las cosas suceden en el área metropolitana, todo es mucho más fácil. Pero cuando las cosas suceden fuera del área central, en este caso en este norte, todo es mucho más complejo siempre. Pero hemos sido capaces de subsistir. ¿Cómo? Trabajando conjuntamente todos. Este año, desde luego, es un gran honor que un director, actor, un profesional, pues como es Secum, esté aquí, porque creo que es un claro ejemplo, no solamente de actor, sino de profesional, de que ya pues empieza a dar esos pasos arriesgados y duros y complejos, que es hacer cine. Hacer cine es muy caro, que estábamos antes hablando, y siempre es una apuesta que puede salir bien o puede salir mal. Estos tres años, hacer cine no es que sacaron, hacer cine es un auténtico milagro. Desde aquí puedes solicitar a las administraciones públicas, insulares, locales, y al propio gobierno de España, que debe seguir habiendo subvenciones públicas para que el cine siga subsistiendo, para que la cultura siga subsistiendo. No puede ser que cada vez que hay una crisis de cualquier tipo, siempre la cultura es quien paga. Otros ganan, otros se hacen ricos incluso, pero la cultura siempre paga, y eso es totalmente injusto. Por lo tanto, yo como alcalde, como concejal de cultura que sigo siéndolo, y como docente que soy, creo que esto es una apuesta interesante. La prueba está que se ha consolidado durante 17 años... y desde luego agradecer muchísimo al público. Esta noche tengamos el auditorio lleno, que mañana tengamos el auditorio lleno. Creo que eso es una clara muestra de que esto gusta, esto se respeta, se tiene en cuenta, y creo que estamos haciendo una apuesta decisiva, clara y firme para que el mundo del cine, del arte y de la cultura siga difundiéndose para generaciones futuras que vengan atrás, como estamos viendo aquí muchos chicos jóvenes que están aprendiendo imagen, sonido, y que al final pues muchos de ellos a lo mejor serán los que a corto plazo estén haciendo cortos para que compitan aquí. Y por supuesto, agradecerle a esos 550 cortos, que es una gama importante, que han dado el salto de que compitan. Que más que competir, es una muestra. Creo que lo que vamos a poder ver esta noche, mañana sábado, al final es una muestra de lo que es la cultura. ¿Que siempre es complicado? Por supuesto que sí. Pero las administraciones públicas estamos para que con los impuestos de todos, aparte de asfaltar calles, hacer plazas y hacer campos de fútbol, tenemos que hacer una apuesta clara y firme, como nuestro ayuntamiento hace, por la educación y por la cultura. Si no hay educación y no hay cultura, no tendremos un pueblo inteligente. Y eso es responsabilidad de todos y todas. Muchísimas gracias a Secum, una vez más, por haber tenido el gesto de acercarnos a nuestras islas, a nuestro norte y a nuestra villa, apoyar este queridísimo
festival que este año cumple 17 años. Invitados quedan todos y todos. Muchas gracias.